Biografías en PBO. María Elena Moyano nació en Lima el 23 de noviembre de 1958. Fue una dirigente, conocida popularmente como Madre Coraje. Sus dotes de líder se manifestaron en todas sus actividades, pero principalmente en la fundación del Club de Madres Micaela Bastidas. En 1989 fue elegida como teniente alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, como integrante de la lista encabezada por Michelle Ascueta. María Elena creía en la no violencia. Desde joven buscaba todo tipo de ayuda para Villa El Salvador. Fue apreciada por muchos líderes del Perú y el mundo. Sendero Luminoso convocó a un paro armado en todo el distrito. María Elena, junto a varias mujeres, salieron a las calles de Villa El Salvador a desafiar el paro y a las amenazas del grupo terrorista de asesinar a quienes estuvieran fuera de su casa. El paro armado convocado por Sendero Luminoso fue un fracaso y los senderistas buscaron represalias. Fue el 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años, que María Elena, cuando se encontraba en una apoyada organizada por el programa Vaso de Leche, fue asesinada por un comando de aniquilamiento conformado por 15 terroristas de Sendero Luminoso, dejando huérfanos a sus hijos de 10 y 8 años. Dentro del local, una mujer del comando le disparó en el pecho y la cabeza, para luego arrastrar su cuerpo y dinamitarlo con 5 kilos de explosivos en la calle. 4 días después de haber sido sepultada, los senderistas dinamitaron su tumba. Biografías en PBO.